Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes, queridos alumnos de nuestra modesta casa de estudios, Unión School. Nos conectamos el día de hoy, una semana más, hoy viernes, prácticamente con ustedes cerramos el día. Tenemos ese honor de poder cerrar la mañana académica y parte de la tarde académica que vamos a tener. Y prácticamente el fin de semana para la semana de evaluaciones. Primero, felicitarlos por esa perseverancia que tienen ustedes. Siempre de enlazarse, siempre estar presente en las clases, felicitarlos también, ¿no? Porque es un esfuerzo, es una dedicación. El estar sentado no es fácil y estar frente a un monitor y escuchar y prestar atención tiene sus, ¿cómo se dice?, sus condiciones. Y desde ya yo lo felicito, siéntase orgulloso por la labor que hace. Vamos a hacer una dinámica. Ahí sentaditos nomás, ahí sentaditos. Todavía no podemos transitar, no podemos correr todavía. Así que sentaditos, nos matamos un poquito ahí condicionados todavía. Así que llena de la mañana, sí, en la mañana estábamos un poquito agilitos, ¿ah? Pero ahorita todavía estamos condicionados ya. Ya para la tarde creo que el trajín se nos complica. ¿Qué tengo en mi mano? Cuéntenme. Opinen, ¿ah? Una botella. Ahí está, muy bien. Esta es una botella. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Una botella de qué? De Coca-Cola. De Coca-Cola, ¿cierto? Ponga su etiqueta, a ver características. De vidrio, ¿cierto? ¿De Etiqueta roja. cuánto equivale ahí, pinche? Litro y medio. Litro y medio. Tienen que hablar, ¿por qué están callados? Se tiene su audio, profe. ¿Tiene tapa, color? Ah, ¿no conocen este color? Blanco, Blanco, oscuro, ajá, ¿no? ¿La etiqueta de qué color es? azul, azul, rojo, Rojo, pálido, ¿cierto? ¿Es transparente? no, sí, bueno, sí. Es de vidrio, ¿cierto? Ahora, déjenme decirles que esta botella, ¿qué trae en su interior? La gaseosa, La gaseosa, ¿cierto? la La gaseosa Coca-Cola. con gas. La podemos acompañar con un poquito a la brasa de repente. Uy, qué rico, papá. Poquito a la brasa. De repente con un arrocito con pollo, ¿no? ¿No? O buscar una comida Mucho con la cual hobby, profe, está gordo. se preste la Coca-Cola. A ver, una comida con la cual se preste la Coca-Cola. El arroz con pollo. Una arrocita con pollo, ¿cierto? Una papita a la huancaína. Entonces vamos viendo cómo se presta la comida, ¿cierto? Pero ¿cuál será su propósito de la gaseosa? Su propósito. Del envase de la botella. Su Ser propósito es que. vendida. ¿Perdón? Mar. Ser vendida. No, no te escuché muy bien. Ser vendida. Ser vendida, puede ser. ¿Qué más? Puesta del Sería. cuerpo de azúcar. Su propósito, escúchenme, es que el contenido llegue. Tal cual pasa por el proceso de elaboración, llenado con todo y su gas, llegue tal cual a los hogares que lo consumen. Que llegue al consumidor tal cual. ¿Ustedes se imaginan que si la botella no cumpliera ese propósito y le entrara el aire o se saliera el gas? No sabes. ¿Han probado alguna vez gaseosa sin gas? ¿Han probado o no? No, ¿Alguno de profesor, ustedes? yo no. ¿No? No sabe bien, es feíto. Es feíto la gaseosa sin gas. Es feíto. Fran, ¿una gaseosa sin gas? ¿Has probado o no? Fran. Uy, Fran, no está, creo. Fran. Dígame, profe. Fran, ¿una gaseosa sin gas? ¿Rico o feo? Es igual nomás, profe. Che, Fran, es igual, gachosa, gachosa. Es igual, gachosa, gaseosa, profe. Ah. En cierto modo es igual, ¿no? Pero es más sabrosa heladita, con gas, ¿no? Y así, entonces, imagínate que la botella o el envase no cumple ese propósito. No, no comprarían, ¿cierto? ¿Tú, Debra, comprarías una gaseosa sin gas o no? No, profesor. No, ¿verdad? No comprarías. Entonces la botella cumple un propósito. Ahora yo les voy a preguntar a todos, en general, y quiero que me respondan, ¿eh? No se queden callados. Lo que piensen, díganlo, chicos, para eso estamos en clase. Si es que usted no tenga el temor de decir, se burlarán de lo que voy a decir. No,
Nadie se va a burlar, lo contrario, estás participando y dices, bueno, ¿a qué se asemeja la botella, el envase, a nosotros? ¿A qué se asemeja? Recipiente. ¿Es un recipiente? Bueno, puede ser. ¿Qué más? ¿A qué se asemeja? Material. Material, nosotros somos materiales, nos gustan las cosas materiales a veces. ¿Qué más? ¿A qué se asemeja? Vamos. ¿Tú qué me puedes decir, Camelita Vargas? Clarita Pinchi, Aldo Camero, Frank, Daira Astri, Jaime Rojas, Alexander Espinosa, Joana Cochachín, Emily Guzmán, Arely Cruzado, Renzo Pillaca, Nuevo Montenegro, Sebastián Carvajal. ¿A qué se asemeja? Que nos toman. Que nos toman, dice. Y que fuésemos líquido, ¿no? Miren, escúchenme acá. ¿Saben a qué se asemeja un envase a nosotros? Es que el envase cumple un propósito, ¿cierto? Que el contenido llegue tal cual como se prepara. Pero en ese proceso, escuchen acá, el envase pasa por un proceso de preparación. Que si el envase no estuviese preparado como para aguantar y tener el líquido tal cual con la presión, con el gas dentro, prácticamente perdería su sabor, perdería su gas, estaría mosqueado. Imagínate, perdería su propósito. Cuando nosotros llegamos al mundo, ustedes, y acá viene la comparación, ¿no? ¿A qué se asemeja? Cuando ustedes llegan al mundo también, cuando estaban bellitos, así, bonitos, hermosos, ¿no? ¿No? De ahí fueron cambiando, evolucionando, ¿no? Algunos quedamos hermosos siempre, para toda la vida, así como yo, ¿no? Entonces, como que jajaja. Ja, ja. Entonces, ustedes vienen al mundo para cumplir un propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. Ustedes tienen un propósito. Sus padres los conciben, sus padres terrenales, pero nuestro Padre Celestial también nos consigue a nosotros con un propósito. Un propósito hermoso, un propósito especial, un propósito espectacular, un propósito grande. Y en ese propósito, nosotros tenemos que pasar, como pasó la botella, por un proceso de preparación. Un proceso de formación. Profesor, ¿y dónde se va a dar ese proceso de formación? ¿Cómo enlazamos el proceso con nosotros para cumplir ese proceso? Ustedes tienen un propósito. Algo marcado, algo divino, algo hermoso. Dios tiene preparado aquí a futuro a ustedes algo maravilloso, cargado de bendiciones. Pero para que todo ello se cumpla, usted necesita prepararse. Usted necesita formarse. Muy aparte de conocer la palabra de Dios, también es importante que usted se prepare. Profesor, pero nosotros nos estamos preparando. Es muy cierto. Pero ¿cómo se están preparando? ¿Están tomando en serio las cosas? ¿Están poniendo ganas al estudio? ¿Están poniendo de su parte? ¿Están presentando? ¿Se están levantando temprano? ¿O son de los estudiantes que llaman y le dicen, profesora o profesor, al tutor, tengo problemas con el internet? Justo tienes problemas cuando vas a entrar a clase y no cuando estás escuchando tus videos de YouTube. No cuando estás viendo a través de canales de YouTube tu programa, tu serie, tus animes, tu juego. Justo cuando vas a hacer clase, se condiciona tu internet, imagino. Entonces, tenemos que prepararnos, tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Ustedes pueden decir, profesor, pero mi amigo tiene una sola vez a la semana, nomás creo que entra a clases y esto es, profesor. Mi amiga tiene más tiempo, yo lo veo jugando todas las tardes, yo nada, no tengo permiso, mi hermano me deja salir. Porque son instituciones diferentes. Pues. Tú estás en un discípulo, ellos están en otra institución. Y nosotros nos preocupamos porque tú aprendas. Porque tú entiendas que estás en un proceso
y que tienes un propósito que cumplir. Y que para cumplir ese propósito necesitas preparar, ¿me entiendes? Entonces no podemos renegar, no podemos relajar, no podemos decir, hoy presento, mañana no, hoy voy, no, mañana, hoy entro y mañana no. No. Porque se trata de que vas a, mañana más tarde vas a cumplir un propósito. ¿Tú te imaginas que, digamos, mira, la botella llegue sin tapa a tu casa, sin gas? ¿Cuántos mosquitos hubiesen metido en esa gaseosa? No, no serviría. Nosotros todavía podemos, ¿no? Un día, dos días, y vuelta a continuar con nuestro propósito. Pero no es así. Ustedes tienen que continuar con su propósito. Tienen que, a la larga van a cumplir un propósito. Yo sé que va a ser maravilloso. Por lo tanto, no podemos distanciarnos. No podemos alejarnos. No podemos renegar. Oh, profesor, mucha tarea, deja más. Sí, es lo mismo que el colegio cuando estábamos en presenciales. Un lunes, un viernes les tocaba clases conmigo. Hasta el otro viernes revisaba la tarea. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Pero en diferente formato. Y eso va a ser importante para ustedes. Entonces tienen que entender, primero, de que ustedes estén en este mundo para cumplir un propósito. Que necesita formación. Que no necesita renegar. No necesita ponerse el trabajo a usted mismo para cumplir su proceso. Que necesita conocer de Dios. ¿Sí? Que también necesita, y es importante, es educarse. Y eso está haciendo. ¿Está bien? Para eso fue la dinámica, para eso hicimos ese cuadro comparación importante dentro del desarrollo de nuestra clase, ¿sí? Y como usted necesita formarse, usted necesita entender que dentro de los episodios de la Guerra Fría va a haber un episodio que va a condicionar a Estados Unidos a 21 años. 21 años, tú te imaginas toda una vida, toda una etapa. Pubertad, infancia, adolescencia y los pasos de la adultez. 21 años Estados Unidos ya en una guerra fuera de su territorio, lejos de su territorio, en otro continente, invirtiendo en esa guerra. Todo por la supremacía, por el liderazgo, por apoyar a una parte del territorio de Vietnam. Esta guerra va a traer consigo, pues, que se vea plasmada en muchos escenarios políticos. En mis tiempos había una serie, y digo en mis tiempos, no porque esté muy lejos, ¿eh? Cuando yo tenía su edad, si no me equivoco, un poco menos, había una serie que se llamaba Nam, ¿no? El video de la semana pasada, ¿no? Se pasó un poquito, un pedacito de la serie, de la música de Nam, ¿no? Que contaba los altercados en esta guerra de Vietnam. Hubo mucha pérdida de vidas humanas. La gran mayoría de los problemas psicológicos que pasaron los soldados americanos son producto de esta guerra. Los jóvenes a temprana edad se enrolaban, tenían que cumplir un rol, se enrolaban para ir a enfrentar esta guerra. Jovencitos cumplían su servicio militar. Las historias o las películas, las series de guerra están, como se dice, condicionadas o basadas en esta guerra. Y va a ser una de las guerras condicionantes para los Estados Unidos y para, lógico, para la posición de Vietnam del Norte. Estados Unidos increíblemente apoya a Vietnam del Sur. Y durante 21 años se desata todo este proceso de guerra. Un proceso de guerra condicionante, como se dice. Vamos a conocer al detalle cómo se da este desenlace de la guerra de Vietnam, queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a ir conociendo acá, teniendo en cuenta que exactamente a la 1:40, todavía no tenemos 13 minutos para continuar acá. Vamos a compartir pantalla. Bien, quien les habla, quien les saluda, usted me conoce. Soy el profesor Jesús Narro Vázquez y hoy día vamos a hablar acerca de la guerra de Vietnam. ¿Cierto? Una guerra muy importante en el marco y el desarrollo de la historia universal.
sal, y sobre todo en el marco de lo que se conoce como la Guerra Fría. Esta guerra va a llevar a Estados Unidos a participar en uno de los procesos más largos de la historia. Vamos a ver. Vamos a hablar, a entrar a hablar acerca de la guerra. Primero ubicarnos. El continente asiático, ¿no? En este caso, al hemisferio suroriente, ¿no? Ocurrió, va a ocurrir en una península, en la península de Indochina, saliente de tierras en el mar, en el sudeste del parte del continente asiático. Muy bien, podemos decir lo que es una situación prácticamente de lejano oriente, ¿no? Vamos a ver. A ver, la guerra de Vietnam, también llamada como la Segunda Guerra de Indochina. ¿Se acuerdan de Ho Chi Minh? El que lidera pues a los norvietnamitas, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Él va a resaltar acá. También llamada la Segunda Guerra de Indochina. La guerra de Vietnam, ojo, es una batalla militar entre los años de 1959 y 1975. ¿Aproximadamente cuántos años? La historia nos dice 21 años. Ahí en fecha, ¿cuántos años no es? No es el bravo ahí. No es. ¿Cuántos años no es? Carvajal. Camilita. ¿Cuántos años? Ya, profesor, ¿ya me puede escuchar? Sí, sí, te escucho. Ya da, sí. ¿16 años? ¿16? ¿Seguro? Ya, mi profesor, ¿qué? ¿Ya qué hago? No, ¿tú qué dices? ¿16 también? ¿Nos quedamos con la información que nos ha brindado Carvajal? ¿Sí? 16 años, es correcto. Según la fecha que nosotros estamos poniendo en el PPT, tenemos un periodo de 16 años, pero se conoce acerca de los 21 años en los cuales condicionó a Estados Unidos. Eso quiere decir que exactamente en 1975 no va a estar condicionado a la historia. Eso quiere decir que va a condicionar dos décadas esta guerra de Vietnam. El país de Vietnam va a estar dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Se acuerdan cuando ya se establece la situación de ambos estados? Y esta guerra se va a volver en un conflicto internacional, cuando se van a unir diferentes países, ¿no? Basándose en sus propios principios, en este caso. Ahora, dentro del conflicto que nosotros vamos a desarrollar, tenemos que entender una de las primeras causas principales, ¿no? La causa principal que va a desencadenar la guerra de Vietnam va a ser el intento, ¿no?, de derrocar el gobierno, ¿no?, de Vietnam del Sur, llevado a cabo por las guerrillas comunistas, ¿no?, los norvietnamitas. Y se inicia este conflicto con una descolonización. Vamos a entender algo bien práctico. La clase pasada nosotros hemos conocido que el territorio de Vietnam estaba dividido en dos, ¿cierto? Por otro lado tienen a Laos, a Camboya, ahí bien marcado entre los territorios. Ahora, Vietnam del Norte siempre ha estado queriendo condicionar a Vietnam del Sur. Pero Vietnam del Sur era una colonia francesa. Y en esta colonia francesa, Estados Unidos acudió a apoyar. Cuando Estados Unidos acude a apoyar, a participar, marca su participación en esta guerra. Y cuando marca su participación en esta guerra, prácticamente tenemos a un Vietnam del Norte con ideologías socialistas, comunistas, y está su vecino país de China, y por ahí Rusia también, que está marcándose. Entonces también vamos a ver la clara presencia de ese bloque de la Guerra Fría, entre los dos bloques, ¿no? Un respeto. Ahora, lo que sí está por desencadenar es cuando Estados Unidos decide participar en la guerra, y prácticamente empieza a aplicar, como se dice, una lucha incansable contra los norvietnamitas.
Pero los norvietnamitas, ¿qué cosa quieren del sur? ¿Qué cosa quieren lograr? Ah, no. Durante el periodo de la guerra de Indochina, los norvietnamitas quieren cambiar y derrocar el gobierno que había sido instaurado por parte de los Estados Unidos. Y al querer condicionar, al querer cambiar, al querer poner otro, o al querer anexarlo al territorio de Vietnam del Norte, y como se dice, que se conduzca bajo un principio ideológico político, ¿no? Van a intentar derrocar, cambiar, sacar al presidente, a todos, instaurar ahí una sola Vietnam. Eso no le va a ser favorable. Estados Unidos no quiere para nada. Es por eso que se van a empezar a declarar, como se dice, la guerra. Así Estados Unidos va a empezar a ¿qué cosa? A desembarcar sus tropas. Por lo tanto, ¿qué características tiene esta guerra? Uno por uno. Despacio. ¿Quién me puede leer el primero? A ver, Sebastián Carvajal, lee el primero. Derrota de USA, Estados Unidos. Primera y única derrota de los Estados Unidos, correcto. Después de esos 16 o 21 años de enfrentamiento, ¿no?, con los norvietnamitas y una inversión terrible por parte de los Estados Unidos en esta guerra, prácticamente el resultado, ojo, el resultado es una derrota. Estados Unidos no pudo con los norvietnamitas, ya que los norvietnamitas, Estados Unidos tenía su arma, porque ya habían optado la característica de bombardear en la zona. Listo, bombardear en la zona. Bombardear en la zona. Bombardeaba la zona. Hey, nos ataca, nos están emboscando. Listo. Retirada, bombardear en la zona. Bombardeaba la zona. En cambio, los norvietnamitas tenían el apoyo del pueblo. Y los norvietnamitas tenían una estrategia, ¿no? Se camuflaban ¿en dónde? En los árboles. Se camuflaban en los árboles y desde los árboles se atacaban. Se escondían bajo tierra y salían como topos. Y prácticamente los estadounidenses no se daban cuenta. A eso se va a usar, que también usaban minas. Minas. Como se dice, los mutilados en este caso, en esta guerra de Vietnam, van a ser centenares, ¿no? Muy, muy aparte también por los bombarderos masivos que va a aplicar en este caso se va a aplicar en esta guerra. Se conoce a una guerra química, un agente naranja que condiciona la guerra, se utiliza, se rescata la guerra química. No puede ser una guerra nuclear, pero sí química, pues, ¿no? La crueldad de ambos bandos hacia los prisioneros, las torturas, ¿no?, que realizaban los estadounidenses y que realizaban los norvietnamitas. La crueldad de ambos, ojo, y el papel protagónico de los helicópteros, ¿no? Acá los helicópteros de guerra, ¿no? La guerra no de frente, sino contra una guerrilla casi invisible, los Vietcongs. ¿Cómo se llama la guerra invisible? Los Vietcongs. Por lo tanto, va a ser la primera guerra, ¿no?, transmitida por televisión. Imagínense, Estados Unidos va a tener sus empresas transmisoras, en este caso, de televisión. Por eso que podemos, si nosotros entramos a Google, vamos a poder encontrar una gran información acerca de esta guerra de Vietnam, ¿no? A ver, antes de poder terminar aquí, vamos a dejar de compartir. Y eso es cierto. ¿Y por qué le digo que va a ser la primera guerra transmitida, ¿no?, en este caso, por la televisión? Vamos a ver aún acá. Una serie. ¿No? Miren acá. Comparten cómo la propaganda influye muchísimo en este caso. Miren acá. Aquí surge la imagen de los helicópteros. ¿Están viendo, cierto? Vamos a no la parte. Esta es la serie que yo veía cuando era chiquillo. No, tenía pues también esta serie llega también al Perú. Misión del deber. Y narraba pues los episodios del deber. Protagonistas: Terence Knox,
Hubieran grabado pues en un estudio similar. Stephen Capri. Miguel A. Núñez Jr. División. El mayor Brown está interesado en esto. Sí, señor. Disculpe, señor. Quizá mientras esté por allá pudiera hacer un pequeño reclutamiento. Buena idea, Zeke. Esperaba que dijera eso. A propósito, hiciste un buen trabajo anoche. Diablos, estoy vivo. No hay nada mejor. Muy bien, señoritas, bienvenidas a casa. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a esto? Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Oigan, esto es tenebroso. No hay cuerpos. Nada. Se llevan a sus muertos. No dejan nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ustedes van a encontrar la información y van a poder ver. Interesante, era la serie muy bonita, cómo narraban y pasaban episodios acerca pues, de esta guerra de Vietnam, o cómo se daba el desenlace. Y las personas daban un papel protagónico en este caso. Pero en las escenas se veía cómo Estados Unidos ganaba, ¿no? Pero la historia nos dice que Estados Unidos tuvo una de las primeras derrotas y únicas, por así decirlo. Queridos estudiantes, siendo 1:40 de la tarde, vamos a ir a un descanso de 10 minutos y volvemos después de 10 minutos para poder continuar con nuestra clase el día de hoy. ¿Bien? Vamos aquí.